Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a quienes ya habían estado con nosotros durante hoy, durante los dos paneles anteriores que estuvimos conversando. Eh, estamos ahora en nuestro tercer encuentro, eh, en el módulo de Festival de Ideas y Conversaciones de Diseño, en el que estamos con tres invitados nacionales, más un moderador nacional. En donde vamos a reflexionar y conversar sobre el diseño y hacia una nueva visualidad. Siempre en las discusiones de diseño y cultura se entiende que el desarrollo de las culturas del diseño son interdependientes del sistema de valores que éstas representan. Una nueva cultura del diseño, por lo tanto, se relaciona con la emergencia tanto de nuevos sistemas de valores como de su representación a través de nuevos lenguajes que describen y expresan esta emergencia. Es quizás en el campo del diseño visual donde esta emergencia de valores, lenguajes y representaciones se hace más clara. Esto producto del impacto de lo digital, la búsqueda de, de, de identidad, las nuevas formas de activismo y un sinfín de desafíos que la nueva cultura del diseño pretende abordar. En este panel se busca y se pretende explorar la pregunta sobre qué es diseñar hoy, que es la pregunta que ha... Eh, cruzado todas las temáticas de esta novena versión del mes del diseño desde el punto de vista del diseño visual y la construcción de identidades y experiencias en el contexto de las nuevas culturas del diseño tenemos con nosotros hoy a Rodrigo Tisi que es arquitecto diseñador experto en estudios sobre performance y director del magíster de ciencias del diseño de la UAI tenemos a Pamela Gatica académica de la Universidad de Chile Cristiano Ordóñez, diseñador y director de arte académico en OCAD University, Canadá. Y nuestro moderador y amigo de la casa, Werner Fett, quien es diseñador y un profesional más bien eh, transversal con una amplia trayectoria en el diseño editorial y de marcas. Así que me gustaría eh, darte la palabra, Werner, en este interesante panel que te toca moderar hoy. Sé que tienes mucha experiencia, así que nada, muy agradecida de nuestros tres invitados. Son eh, de, de gran trayectoria y sé que van a poder aportar eh, bastante contenido a esta reflexión de cómo desde el diseño y la identidad visual eh, podemos ir construyendo y respondiendo la respuesta de qué es diseñar hoy. Werner. Hola Trinidad, muchas gracias por, por la bienvenida y por tu presentación. Eh, quería nuevamente darle las gracias a los invitados, a Pamela Gatica, a Cristiano Ordóñez y a Rodrigo Tisi, quienes tienen una, un tremendo, eh, una tremenda trayectoria y vamos a poder establecer un, una conversación interesante donde nos van a mostrar tanto opiniones como sus proyectos también relacionados con esta, con esta gran pregunta que hoy día eh, el mes del diseño eh, ha, hecho, ha puesto sobre la mesa para poder generar una reflexión eh, un poco espacial, porque de alguna manera no, no, no creo que haya una respuesta concreta y no creo que, este, que la vayamos a responder tampoco durante estas sesiones, eh, pero por lo menos queda puesta sobre la mesa y, y que es una gran pregunta y que ¿qué es diseñar hoy? Entonces, bueno, pasemos eh, de lleno a los a los panelistas, nuestra panelista eh, Pamela Gatica, quien, como tú decías, eh, Trini es académica de la Universidad de Chile y partió su carrera también en el, en el ámbito privado y del Estado, diseñando, eh, pero en algún punto se metió al mundo de la investigación y, y de hecho desarrolló una, una tesis doctoral que se llama Diseño y emoción, la vinculación de dos conceptos como propuesta cultural en la Universidad de Barcelona por lo cual me imagino que Pamela debe tener una opinión muy interesante respecto a lo que es diseñar hoy, pero no solamente eso, sino que hoy día el panel también vamos a hablar de qué es la, la nueva visualidad. Eh, así que, bueno, partamos ya, eh, entremos con eh, los y las expertas en, este, en esta materia. Eh, así que, Pamela, te damos la bienvenida y nos gustaría escuchar tu, tu reflexión respecto a esta lo que es la nueva visualidad, qué es diseñar hoy. Bienvenida, Gracias. Muchas gracias, Werner. Muchas gracias, Trinidad. Yo estoy eh, muy agradecida por la invitación a formar parte de este panel eh, en el mes del diseño que organiza el Ministerio de la Escultura, las Artes y el Patrimonio. Y bueno, cuando me vi enfrentada a la pregunta de ¿qué es diseñar hoy? No me quedó otra que detenerme. Un momento. Y yo creo que es justamente eso detenerse un momento la parte importante de lo que es diseñar hoy ya aunque en realidad no es detenerse sino que más bien es ralentizar la forma en que manejamos los procesos ya de tal modo que nos permita ver ver con mayúsculas aquello que sucede en torno a nosotros y nosotras ya pues somos parte de un sistema que está en constante movimiento y últimamente de manera mucho más evidente este último tiempo. Hace poco más de, de 30 años atrás, la creación en el diseño gráfico se veía envuelta en el ambiente digital de manera así masiva e, e irrumpe, y posteriormente, la globalización por medio, puff, nos vemos envueltos y envueltas en pantallas digitales, como ahora, por ejemplo, y, y son estos nuevos escenarios para el diseño eh, que nos cuestionan: ¿qué significa que hoy? sea más atractivo para las personas producir imágenes en vez de, por ejemplo, ir a un museo, o que tengamos el hábito de consumir miles de estímulos visuales en periodos de tiempo muy cortos, ¿ya? entre otras costumbres, y que nos han modificado nuestra visualidad en cuanto al modo de percibir el mundo. Se habla incluso de cuando el fenómeno llega a los medios se transforma incluso en fuerzas parapolíticas, ¿no? Así de, de, de grande de la, la, la fuerza de, esto, de, esta, de esta nueva manera de, de comunicar. Ahora, eh, lo fundamental es que las y los diseñadores somos eh, parte eh, pasiva de esta mural digamos, gine, diga, me imágenes, pero tenemos una responsabilidad activa, ¿ya? En la que nos podemos detener un momento, podemos reflexionar y entender que pueda haber la necesidad de revisar lo que se ha diseñado, lo cómo se diseña y la dinámica del proceso de diseño. ¿Ya? Esta mirada crítica nos ayuda a plantear un escenario en el que el diseño puede ser importante como agente de cambio, ya sea desde la innovación o la redirección de lo diseñado. Cada vez que nos encontramos más integradas o integrados a la reflexión de nuestro propio quehacer, en el afán de reconocer nuestra interdisciplinaridad y mirada del contexto cultural, nos hemos orientado a las relaciones con los objetos, ya no sólo como cosas inertes, sino en sus vinculaciones e interacciones con las diferentes jerarquías que abarcan su uso o su lectura. ¿ya? Por ejemplo, parte importante de mi trabajo de investigación estaba orientado desde la teoría hacia una mirada del diseño como un agente relevante cultural yo quería comprobar esa postura el diseño es un agente relevante cultural en el caso de lo que yo hice ya tenía más que ver con el diseño y la emoción como propuesta cultural ya que el compromiso de la reflexión en el diseño se presenta en el que el momento en que participa de su quehacer proyectual empiezas como artefactos que interactúan con las personas en un principio, la investigación fue la comprensión de esta nueva relevancia cultural cuando el diseño se hace cargo y parte de lo emocional. ya Cuando se hace parte de los sentimientos, que es esa parte donde ya las emociones se entienden, se, se hacen parte del proceso cognitivo. ¿ya? Este fenómeno del diseño que se hace parte de lo emocional se hace 15 o 20 años atrás y hoy en día ya está eh, eh, de alguna manera consolidado. Y el diseño tiene en cuenta lo afectivo de diferentes maneras, en la metodología, los productos, las interfaces, trabajando las apariencias y las experiencias, ¿no? Por ejemplo, el placer de deslizar el dedo por una pantalla a veces es mayor que la información que nos está dando la pantalla. Ahí hay una interacción física que ya el diseño sabe que existe, ¿no? Me gusta pasar el dedo por la pantalla y, y lo podemos observar y lo, lo hemos podido comprobar que es así, ¿ya? Por lo tanto, la afectividad humana, ya comprendida que son en emociones, sentimientos, fluye, pero también se proyecta, ¿no? Y por tanto es importante en cómo se percibe y cómo lo veo. Es parte subjetiva del proceso cognitivo y es muy difícil de medir, pero es importante de comprender y atender. ¿ya? Las personas aman las marcas, eh, generan diálogos dentro de los videojuegos, comunidades, ¿ya? adoran u odian los sistemas operativos o aplicaciones. ¿ya? Entonces nos hemos confiado una tarea, ya la de crear experiencias, como una parte del conjunto de intermediados, intermediarios culturales que estamos en posiciones estratégicas y dentro de un sistema de consumo. Participamos de ese control de variables y condiciones que pueden hacer o pueden tener efectos positivos en la demanda de ciertos productos. Y lo que nos permite ser agentes creativos y reflexivos en el sistema. Entonces, si nos posicionamos en una mirada más de empatía, ya no solo para el consumo, sino también para el bienestar, podemos ser agentes de cambio. Y lo que para mí, al menos en lo personal, es más importante, movilizar al diseño a que sea un agente de cambio. No, no solamente nosotros, ya en nuestra práctica. Y la forma de hacerlo puede ser acercándose al marco político, en donde el diseño ya no, tos, no solo funcionaría en un marco económico, que por, por cierto es donde funciona generalmente eh, eh, en la lógica actual sino guiado por las necesidades de transformaciones que se requieren en lo social y en lo político para el desarrollo sostenible y la justicia social. ¿ya? Lo podemos observar en la fuerza de las visualidades de las manifestaciones eh, sociales, aquí en nuestro país y en otros países también. ¿no? En la urgencia ¿no? de hacer relevante atributos humanos antes que invisibles, que en este momento me recuerdo un libro que se llama Radicales Tímidos, eh, de un autor de apellidos Hassan, donde él ironiza con un país, Aspergistán, en el que se crea un activismo silencioso, tranquilo, ajeno al ruidoso, pero que se relaciona con este tipo de personas a las cuales eso le molesta, como pueden ser la gente con síndrome de, de, o la gente de condición de espectro autista. ¿no? Entonces, la visualidad se presenta como una forma de construcción de mirar, ¿ya? de reconstruir lo visto o lo que no se ve. Puede ser determinada por el cómo se construye esa mirada dentro de una cultura y, por tanto, ejercer una dinámica predeterminada desde lo, lo, lo que está visto, construido y lo que el receptor puede hacer. Y así es como hoy se aparecen, aparecen en mayúsculas, se hacen visibles se perciben de otra manera las mujeres es cosa de ver el panel las disidencias sexuales las capacidades reducidas las diversidades complejas de seres humanos que somos desaparecen algunos límites y aparecen desafíos por supuesto como por ejemplo la enorme tarea que significa visualizar eh, información no mediar datos para la comunicación en tiempos de crisis es algo que cuesta que tiene que ver con Variables y tiene que ver con eh, eh, aspectos que creo que todavía tienen que resolverse, más que nada por lo tecnológico. Eh, con, con la situación de la pandemia pudimos ver eh, una serie de. de a, a, en una emergencia tan eh, eh, rápida como fue el, lo que nos llegó con la pandemia, la cantidad de visualización de información fue tal que nos confundimos todos. Ahí, 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 ahí habían agentes eh, dispuestos a eh, informar, pero fue muy difícil construir esa información. Es muy difícil todavía, por las variables humanas que, que hay en medio y las variables tecnologías que tenemos también, sociales, políticas, etc. ¿no? Al mismo tiempo, ya que toco el tema de la pandemia, ¿no? estamos al corriente de problemas que son terribles. ¿no? El cambio climático, las migraciones, eh, la debacle económica, los problemas demográficos, las injusticias sociales, ¿no? Problemas que son difíciles de decir y al mismo tiempo son difíciles de escuchar, ¿no? Pero implican la posibilidad o no de un futuro. En cierto modo, no es tan sencillo como no escucharlo. Estamos hablando si, si vamos a, a tener en cuenta que exista un futuro o no, ¿ya? Un lugar. Que esté más allá de este en el, que, en el que los diseñadores, las diseñadoras estamos, cuando proyectamos, ¿no? Un lugar en el cual vamos a tener que contribuir de una manera activa y responsable a solucionar, ¿no? Con la finalidad que tenemos de incidir, eh, como decía en un principio, de, 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 de agente de cambio, en la preservación ecológica y eh, al, digamos, junto a la sociedad en que las personas estén más seguras, ¿ya? de modo que se resuelven, se refuercen o se recuperen los lazos afectivos que en cierto modo se han ido perdiendo por esta vorágine eh, social, y, digamos, crítica, ¿ya? las relaciones en una cultura de colaboración e intercambio, que es absolutamente necesario, que son necesarios porque son los pasos que te exige eh, eh, la, la resiliencia, ¿vale? Es decir, eh, son las distintas etapas en las cuales una sociedad, una persona se hace resiliente, ¿ya? El, el, el generar en la situación sociopolítica que nos encontramos o que nos encontrábamos, más la crisis sanitaria, obviamente va a dejar un, una suerte de, de trauma en la cual tenemos que salir y salir mejor, ¿no? Entonces... Son pasos esenciales para la resiliencia de, que es necesaria y para nuestra democracia, como lo comentaba recién, ¿no? el tema de, la, de lo, que, lo que es visualidad. Entonces, como dije yo al principio, a, al, al, al cuestionarnos, ¿no? nos detenemos un poquito, hacemos un ejercicio muy sano, muy necesario, ya que es tomar conciencia de qué es lo que percibo, cómo lo veo y más importante aún es cuándo lo conversamos. Como ahora que lo estamos haciendo. ¿ya? La, 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 el diseño no solamente va a conversar eh, eh, con sus propias disciplinas, el diseño tiene que generar eh, conocimiento y lenguaje para conversar con todas las disciplinas. ¿ya? Porque es, una, es, es, una, es, un, es un agente que es de cambio, pero que se encuentra en diferentes perspectivas por la naturaleza de su quehacer ¿no? y la importancia de su quehacer. Entonces, y con esto finalizo, redondeo un poco la idea, ¿no? La, el interés de una, nueva, de una nueva visualidad, el interés de lo que es diseñar hoy tiene mucho que ver con cómo hacemos que el diseño se convierta en un agente de cambio, cómo movilizamos al diseño para que sea ese agente de cambio y se comprometa a las, a la, digamos, a las necesidades que tenemos hoy en día y que son urgentes. Eso. Muchas gracias. Gracias, Pamela. Eh, um, uf, que dejaste una cantidad de información y de, de datos que son realmente eh, <laughs> increíbles. Eh, te, lo, te lo agradecemos enormemente. Quería también comentarle a la audiencia, a las personas que nos están escuchando y viendo, que pueden dejar las preguntas en un botoncito que dice preguntas y respuestas. Ahí podemos recibir... Todo tipo de preguntas, después vamos a tener una, un, un tiempo de reflexión y discusión al final de la eh, exposición de cada uno de nuestros invitados e invitadas. Eh, así que, bueno, nuevamente, eh, Pamela, tremendas reflexiones. Eh, ahora vamos a pasar al, eh, a escuchar a, a um, Cristian Ordóñez, que es diseñador y director de arte academy, eh, académico de OCAD University Canadá. Eh, fue integrante de Bruce Mau design como director creativo asociado del 2014 al 2016 y hoy día trabaja, desde el 2016 en adelante trabaja como director de arte de la revista de arquitectura Azure Magazine. Ah, no sé si se dice así, Azure Magazine. Eh, así que Cristian, los controles todos tuyos. Vamos a volar con tu eh, exposición. Gracias. gracias. Gracias a todos, gracias a Werner, a los panelistas y a los organizadores. Eh, gracias a... Todes, todas y todos los que están presentes. Eh, voy a compartir pantalla. Eh, ¿Se ve ahí? Sí, perfecto. Eh, a mí me pidieron hablar un poco del punto de vista de inspiraciones y mostrando un poco eh, mis trabajos eh, y desde mi punto de vista personal en base a mi trayectoria. Eh, la presentación va a ser bastante como random eh, en cuanto a, la, a las cosas que, estoy, que voy a ir mostrando. Y tampoco va a ser... Eh, inspiraciones eh, de una forma como lineal, eh, pero movámonos eh, en la presentación. Eh, siempre empiezo con esta frase cuando tengo que presentar algo en relación a mi trabajo: dice cine y cultura y conversación y escritura y pintura y, es y música y caminar y dibujar y memoria y filosofía y componer y formas y encuadre y texto y soñar y matemáticas y mirar y tipografía y fotografía y poesía y ver y. Este es un extracto de un libro que se llama A Process, A Tomato Project, y es de un estudio eh, inglés, Tomato, eh, publicado en 1996, que básicamente cambió mi forma de ver lo que significaba diseñar. Eh, el libro en sí muestra una cantidad de, de procesos y de, de maneras de, diferentes de ver lo que es diseñar y lo que es básicamente crear. Eh, muestra tanto fotografía, esculturas, poesía. Eh, escritos, mucha, mucha imagen y muy poco de lo que es propiamente diseño, no, no necesariamente un libro de diseño gráfico, si bien su práctica es eh, diseño gráfico y diseño creativo, motion graphics, etc. Ah, entonces, el entender, después de haber estado estudiando diseño bajo una estructura bastante eh, eh, limitada en términos de... Hacer papelería, trabajar con impreso, las, las, las cosas tradicionales que te, que te enseñan, más allá de los talleres que son un poquito más creativos. Eh, conocer este libro me abrió un poquito la mente eh, y dictó de cierta manera cómo yo también he desarrollado o tratado de desarrollar mi, mi práctica. Eh, yo nací en Santiago en el, el 76, viví cuando chico en Christchurch en Nueva Zelanda. Después volví, volví a Santiago, me fui a, a Miami por alrededor de un año. Volví a Santiago y estoy en Toronto del 2008. He estado acá eh, trabajando en diferentes estudios. Como Werner decía, del 2016 he estado trabajando de forma independiente, eh, más que nada en términos de diseño en diferentes ámbitos. Pero también trabajo como fotógrafo, editorial y fotografía eh, como arte, digamos, y hago, y hago clases. Entonces, esas como estructuras, eh, perdón, ese, ese como viaje de diferentes localidades también ha influenciado bastante. Eh, bastante mi forma de ver la vida, mi forma de, de, de influenciarme con diferentes cosas. Eh, entonces, mi práctica se divide en estas tres categorías, diseño gráfico, fotografía y educación. Dentro de diseño gráfico, me, me creo que es importante nombrar como las diferentes categorías que, que cada una de estas incluye, editorial, identidad, dirección de arte, creativa, dibujo, colaboraciones, fotografía, arte documental, que tiene que ver con el, los proyectos más que nada personales. Eh, terminan siendo fotolibros, eh, exhibiciones, eh, trabajo en fotografía editorial para clientes también y hago genero col eh, colaboraciones. Y en educación hago clases de la universidad eh, aquí en Toronto. Desde el 2016 hago clases de diseño proceso y hago un par de clases de diseño editorial, básicamente enfocado en diseño de libros. He desarrollado workshops de diseño de libros, he eh, charlas, más que nada no charlas académicas, pero charlas como hablando de mi, de mi trabajo y de procesos. Eh, paneles como este y también colaboraciones. Y destaco colaboraciones en, 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 en los tres ámbitos, las tres categorías, básicamente porque las colaboraciones son muy importantes cuando uno trabaja con el cliente, o con eh, imprentas, o con eh, programadores en términos de web, o con revistas en términos de fotografía, o con los mismos alumnos que uno está, tra que uno está trabajando en, en la universidad, eh, por ejemplo. Cada una de estas colaboraciones te va retroalimentando el proceso de diseño y la manera que uno eh, entiende el diseño y la forma de ver las cosas. Pero para mí siempre ha sido muy importante el, la idea de, de hacer, el, el hacer por hacer, digamos, el, el, el tratar nuevas cosas. Y yo, si bien eh, yo no me siento experto en ninguna de estas áreas, tengo eh, noción de, de estas áreas si y estudié diseño, eh, no me siento experto en nada y, y estoy como saltando de una área a otra. Eh, porque también es una forma de mantenerme como, eh, como activo, como fresco, de cierta manera. Entonces, esta idea como de la cultura DIY es muy importante para mí y en mi proceso. Y creo que es esencial en lo que significa diseñar hoy, eh, en términos de, 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 de todo lo que está pasando constantemente y cómo las cosas se mueven. Eh, como decía al principio, me, hablaron de, 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 me pidieron de que hablara de inspiraciones y colaboraciones. Y quería empezar... Eh, con esto, voy a hablar de, 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 de cinco proyectos de forma muy muy puntual. Eh, pero yo empecé, por ejemplo, a patinar el, cuando tenía 11 años. Estaba viviendo en Nueva Zelanda. Eh, y para mí, el skate, si bien es una, es una herramienta que tiene mucha posibilidades, y es como una, una herramienta que es como un, un lápiz sobre el papel. Eh, los skater, de cierta manera, toman esta herramienta y leen el terreno, leen la infraestructura de la, de la ciudad y cómo se lee y cómo funciona la ciudad de una manera muy particular. Reacciona al terreno de una forma muy particular y muy única y cada uno eh, lo interpreta o lo ocupa de cierta manera. Eh, bajo el skate también está, ta, ta, por ejemplo, eh, la cultura de la música, el DIY, la cultura punk. Eh, o el hip hop eh, el activismo y hay muchas eh, como subculturas que están influenciadas y que influenciaron mi forma de, de, de educarme también a mano izquierda hay una fotografía de Grant uh, Britain, que es un fotógrafo de skater norteamericano eh, y la fotografía es muy simple no necesariamente mostrando un truco pero es, es el simple simple hecho de empujar una, una, una tabla la fotografía se llama Pucci y es de 1987 y yo empecé a, a patinar en el 88 eh, y si bien la fotografía en sí un, un, es, no es mi, mi favorita es que es una de mis favoritas por su, eh, con nociones gráficas eh, eh, que poseen y composición, digamos. La fotografía a la derecha es una fotografía que yo, que yo hice en el 2016, como mi trabajo personal fotográfico, eh, el cual se llama equilibrio, balance. Eh, Yo, obviamente, habla del equilibrio de haber logrado equilibrar esta, esta, esta tabla para tomar la fotografía, pero también lo que significa generar este tipo de equilibrio en la vida, eh, tanto profesional como personal. Creo que el tema el término de diseño está involucrado en todo, y en mi caso está involucrado eh, desde cuando tomo una tabla de skate a cuando voy a comprar o estoy hablando con mis hijos, sin necesariamente estar hablando de diseño, pero ya está tan integrado, digamos, en la forma de vida de uno, que está involucrado en todo. Entonces, generar como cierto equilibrio me parece interesante. Eh, a mano izquierda, un proyecto que hice en Bruce Mau design, que se llama Penovation para la Universidad de Pensilvania, donde trabajamos con este, en, esta, en este lugar de, de la ciudad, eh, un vecindario que no necesariamente es eh, de un, universitario y tendríamos que trabajar un poco con el, con el, con el, el entorno. Eh, es una colaboración que se hizo entre Bruce Mouth Design, Landscape Collective, HWKN como arquitectos, una empresa de arquitectura de Nueva York. que Ellos estaban encargados de eh, del edificio y el diseño interior de la, del, del edificio, digamos. Nosotros, como Bruce Mouth Design, eh, yo trabajaba como director creativo asociado eh, y mi equipo estaba, estaba eh, formado por un grupo de diseñadores y un par de arquitectos. Y nosotros estábamos a cargo de. De señal de identidad, el logotipo que se ve es por sobre el edificio, eh, una nueva tipografía que, 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 que formó la, la, un lenguaje gráfico para, el, para la identidad, la señalética, eh, papelería, sitio web, etcétera, etcétera. Eh, y me quería enfocar básicamente en, el, el, en la parte del, del paisaje que fue generada por Landscape Collective, eh, que es el paisaje, el, el, el paisaje la plaza, el, los jardines eh, de, todo el, de todo el complejo. Eh, Penovation es un espacio educativo, un laboratorio de robótica, de ingeniería, de diseño y un espacio básicamente de experiencia. Entonces todos los elementos que estaban, estábamos diseñando acá tenían que ser muy, muy bien pensados y muy, de forma de, muy eh, involucrada con la identidad y con todo lo que estaba pasando. Landscape Collective, bajo nuestra consultoría como diseñador y gráfico, eh, tomó la identidad y la... La, la, la hizo propia, digamos, y la, la, la incluyó en parte del paisaje, como ven aquí en la plaza eh, al lado, del, al lado del, eh, del edificio. Entonces, esa co colaboración que se genera entre una empresa de paisaje, la empresa de arquitectura y la empresa gráfica, digamos, y cómo cada uno, eh, de cierta manera, se, eh, se apoya en uno u otro para generar que una identidad y un proceso de diseño sea eh, expandible, digamos, en la diferente área, me parece muy interesante. A mano derecha, eh, inspiración de Ed Racha, fotógrafo y artista americano eh, de Estados Unidos. Me gusta decir americano porque creo que América es un continente. Eh, el libro se llama 34 Parking Lots, eh, un libro publicado en 1967. Que si bien es bastante más antiguo que el proyecto que hicimos con, con Penovation, eh, es un libro que yo descubrí después de haber. Eh, eh, trabajado en el proyecto de Penovation y me interesa mucho esta relación que queda básicamente en la mente de uno y cómo se van influenciando las ciertas inspiraciones que puede que no sean necesariamente relacionadas con el diseño, pero influyen en los procesos de, dise de diseño y el lenguaje eh, integral que uno va desarrollando. En este caso son eh, fotografía aérea de estacionamiento y obviamente tiene un lenguaje visual eh, de estos patrones gráficos que se van generando en las fotografías y la relación con, con el proyecto de Penovation. Eh, a mano izquierda, Elford Kelly, eh, pintor y artista de Estados Unidos. En la parte superior izquierda se muestra un, una pintura gráfica eh, en base a una grilla que está bien, eh, que bien es en base a una grilla, pero está eh, intencionalmente generada con estos trazos orgánicos que de cierta manera eh, quiebran la grilla. En la parte inferior, una fotografía del mismo artista mirando el suelo, mirando el, el material, el, el contenido del, del, del terreno, el territorio, eh, destacando básicamente esta pintura eh, como parte de la señalética del territorio. A mano derecha, un libro propio, un libro que se llama Other Voices, que yo diseñé y también es de mi fotografía. Eh, y esto también es una colaboración, eh, si bien es un proyecto personal. Es una colaboración ya que fue una invitación de un festival de fotografía aquí en Canadá, que se llama Contact, eh, y en el cual si yo no hubiese tenido esa, esa invitación, digamos, no hubiese desarrollado posiblemente este proyecto. Entonces, en ese sentido, hasta ese sentido termina siendo una, una, una serie de colaboraciones, entendiendo cuál va a ser el contexto del libro, dónde se va a desplegar, etcétera, etcétera. En este caso se muestra solamente un detalle de una serigrafía donde yo me interesa eh, trabajar con el material, la materialidad y el, la textura que, que, que representa el paisaje. Eh, aquí muestro una, una página interior donde se ven un par de, fotografía, de fotografías que hablan un poco del terreno y de esa materialidad del terreno, pero también se muestra una, una, una página donde tiene una... Una fotografía, una roca impresa en, en esta página transparente. Este libro tiene un texto eh, que, que tiene una inspiración en un libro de Simon Chama que se llama Landscape and Memory, M Memory eh, Paisaje y Memoria, donde habla que el, la memoria básicamente está eh, integrada dentro de las diferentes capas de, eh, de la montaña, digamos. Eh, entonces, para mí es de cierta manera inspiración eh, haber leído este libro y entender cómo yo, cuando viajo a ciertas partes, tengo mi memoria de mi infancia cuando estaba en Chile, por ejemplo, eh, con el paisaje. Eh, considerando que aquí, por ejemplo, en Toronto, donde estoy, no existe la montaña, y en, y en Chile la, los Andes están en, en todos lados. Eh, entonces, juego con esta idea de la transparencia y cómo las diferentes capas de lenguaje se van creando cuando van, inter, van a. Eh, leyéndose la, 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 las imágenes con, con la transparencia por sobre ellas. Eh, Azur Magazine, eh, un proyecto que he estado trabajando desde el 2016, una revista de arquitectura, donde tengo una colaboración constante con editores, fotógrafos y escritores, eh, cada artículo está desarrollado en base a una, una plantilla eh, en cuanto a estructura, pero esa plantilla es bastante variada y cada artículo se representa de diferente manera. Eh, pero sí hay ciertas limitancias en términos tipográficos, en términos de columnas, de, de, de grilla, de, de, etcétera, etcétera, eh, en los cuales trabajamos, digamos. Eh, como también limitancias del tipo de belting que, que, eh, que trabajamos y cómo interpretamos eso y cómo trabajamos con la imprenta y el proceso de producción. Entonces, todos estos procesos, cómo entender, el, el entender de cómo funcionan todos esos procesos es bastante importante. En este caso, lo que se ve es una página que está influenciada directamente por el trabajo fotográfico y la arquitectura del edificio, un edificio en Holanda, donde la, el, el desarrollo tipográfico está influenciado, obviamente, por, por, por ello. Eh, a mano derecha, eh, un trabajo superior de Philip uh, Weis, Weisbecker, eh, y la parte inferior, eh, Tallo Norato y Nico Krebs. Philip es eh, de Francia, Tayo, no, Tayo y Nico son suizos, ilustrador y fotógrafo, donde trabajan con, como, con ciertas interpretaciones con estructuras. Eh, y si bien, nuevamente, estas, estas cosas están en mi mente, no necesariamente son inspiraciones para diseñar estos artículos, por ejemplo. Pero me gusta esa idea de, de, de encontrar ciertas inspiraciones. En términos generales, consumo muy poco diseño y consumo elementos visuales de diferentes partes, arquitectura. Eh, y, y bien estos también siguen influenciando mi trabajo de diseño. Otro artículo eh, en este caso un, un artículo que tiene que ver con eh, refugiados, con viviendas sociales en Alemania, para los refugiados que llegan a Alemania y cómo este es un proceso constante que va evolucionando dentro de Alemania y cómo desarrollan estas viviendas, estas viviendas sociales eh, a mano derecha eh, fotografías que siempre estoy visitando de Lewis Baltz y Guido Guide italiano que está en la parte inferior donde incluso la, la perspectiva, la fotografía a la cual consumo, a la cual me inspiran, inspira muchas veces las fotografías que yo, que yo ocupo para los artículos y cómo trabajo los, con los fotógrafos directamente. Entonces, si bien no necesariamente hay una relación eh, directa, eh, cosas que yo veo, cosas que yo influyo, cosas que, que yo veo incluso en mi, en mi entorno, influyen los desarrollos eh, editoriales en este caso. Trabajé con eh, hace unos meses atrás con Neri Hu, unos arquitectos de, de, de China en un artículo, eh, y ellos trabajan mucho con la materialidad y trabajan mucho con, en, con, con los patrones, generación de patrones, trabajar con la materialidad, permitir que el material de la arquitectura se, sea sea visible y cómo este material muestra esta honestidad de, de la arquitectura. Eh, la fotografía a mano derecha, una fotografía que yo hice este año, que tiene relación también con esa inspiración. Es eh, de un trabajo en, 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 en progreso. Aquí voy a pasar bastante rápido. Otra influencia a mano izquierda, Andy Goldsworthy, eh, escultor eh, escocés que trabaja mucho con la naturaleza, eh, en, determin en, en relación eh, como naturaleza orgánica. Eh, él trabaja haciendo esculturas y pinturas donde no ocupa ninguna materialidad externa a la naturaleza de manera de no, eh, eh, no influenciar el ambiente, el, el, el paisaje. Eh, y no ensuciar el paisaje. En este caso, una bola de nieve que la puso sobre un papel y permitió que esta se derritiera de forma orgánica sin necesariamente intervenirlo más allá de la temperatura del ambiente donde, donde lo desplegó. Entonces, de una, es una forma de que la naturaleza se represente por sí sola eh, en esta pieza de arte. En el caso eh, de la derecha, una fotografía que hice a principios de este año del mismo proyecto que está, que está en progreso, donde yo eh, encontré eh, esta estructura natural. En una de mis caminatas, el proceso de caminar y entender la ciudad y entender el paisaje es bastante importante en mi proceso eh, y es forma también que yo encuentro inspiraciones para entender cómo funciona la ciudad y cómo eh, el diseño, en ciertos casos, cuando trabajo en arquitectura, tiene, eh, tiene relación con las ciudad, En este caso, natural. Eh, estoy hablando de naturaleza eh, propiamente tal pero tampoco influenció la, la naturaleza, y si bien las dos eh, obras tienen como una cierta, una cierta relación en cuanto a estructura, eh, no necesariamente una influye a la otra, digamos. Eh, en mano izquierda, eh, dos trabajos del foto un trabajo del fotógrafo Bas Prinsen, fotógrafo y arquitecto holandés, el cual eh, eh, desplegó una obra en este cilindro de ladrillo, donde su fotografía está en la parte interior de, de este cilindro. A mano derecha, un proyecto que fue, que nos pidió en Bruce Now Design, eh, la curadora Nina Vasoli, eh, donde se trabajó con un equipo de diseño, donde también hay un, un otro diseñador chileno eh, involucrado en este proyecto, Sebastián Rodríguez, eh, para la Trinal de Milano, en el en el, pavilion, el pabellón eh, City After the City, que habla específicamente de la, de la cultura de la street art. Entonces esta, esta exhibición en sí que diseñamos tiene que ver con, con el activismo, tiene que ver con una representación de identidad, con una declaración de una época eh, en la historia de la, de, la, de la cultura visual. En este caso desarrollamos, eh, publicamos eh, en las murallas eh, imágenes que tienen que ver con esta cultura visual, donde nuevamente se muestra el activismo, se muestra eh, las intervenciones. Eh, visuales en las calles y también generamos esta especie de recorrido visual con, con estas torres, como simulando una, una ciudad, y estas torres de imágenes en las cuales los mismos visitantes podían llevarse uno de estos pósters con más información. Eh, entonces, como los, los artistas del street art se, hacen, eh, se apropian de la ciudad, en este caso los visitantes se apropiaban del material también que tenía relación con, esa, con ese vocabulario. Y la última cosa que quería mostrar es obviamente cómo la, la eh, Internet, los medios sociales, las redes influencian todo lo que, todo lo que vivimos. En este caso, eh, lo que ha pasado este, este, este año, básicamente, que viene pasando desde hace muchos años atrás, como lo pasó el año, el año pasado también en Asia. Eh, obviamente, lo que pasó en Chile, eh, voy a enfocar en, estas dos, en estos dos casos: lo que pasó en Chile con el, con el estallido social y lo que pasó, por ejemplo, aquí en Norteamérica con el, con el Black Lives Matter. Eh, si bien nosotros estamos en, yo estoy en Canadá con mi familia veo cómo eso eh, genera cierta influencia en la forma de mis hijos de ver las cosas eh, lo que pasó con nosotros estando lejos de Chile y, y queriendo viajar hacia Chile eh, para entender lo que estaba pasando y ser parte de ello la fotografía a mano derecha una fotografía que yo tomé en noviembre del año pasado y si bien en términos de diseño esta fotografía me interesa muchísimo porque se ven como ciertas inspiraciones eh, se ve se ve como eh, la persona que está eh, vendiendo, están ocupando un carro de supermercado, que es un elemento de diseño, pero también tiene un gorro que es de Michigan, de Michigan University. Está en esta publicidad eh, con marcas mundiales eh, en la parte de atrás, pero también tiene eh, un, un gesto eh, con esta tipografía escrita a mano, eh, que si bien si este carro tuviera una, una tipografía obviamente escrita e impresa, eh, quizás muy, muy bien diseñada... Tu, tendría otro, otro contexto. Y obviamente el contexto social de esto, eh, el, tema, el tema de activismo, ellos independiente que posiblemente están de acuerdo con las demandas sociales, eh, por necesidad tenían que estar ahí eh, mostrándose y vendiendo sus productos por un tema de necesidad. Entonces, cómo esto también influye en la forma de nosotros de ver las cosas eh, y diseñar. Eh, entonces, Nicolás me, me, me pidió eh, la pregunta que nos pidieron a todos que, que, que publicaron en el sitio web, ¿qué diseñó? Y voy a leer acá en, en otra pantalla, que dice... Yo empecé yo ese texto con, con esta idea de que eh, el diseñador, de cierta manera, tiene mucho conocimiento, pero de cierta manera es experto en nada. Y es eh, como, de cierta manera, me siento yo, yo no me siento experto en nada, y aquí voy a copiar un poco eh, la estructura de la frase que con la cual inicié esta presentación de Tomato, que dice, diseño para mí básicamente hoy es urbanismo y cultura y arquitectura, calle y libros y música y política y economía y naturaleza y infancia y educación y comportamientos y medicina y, y agricultura y tipografías y materiales y transformaciones y fotografía y visualizaciones y transporte y creo que el diseño está involucrado en todo eh, y los diseñadores eh, de, de cierta forma es como una especie de sátira cuando digo que el, el diseñador no es un experto en nada eh, y tengo como una mirada bien crítica cuando dicen que el diseño o cuando decían hace varios años atrás que el diseño como iba a cambiar el mundo para mí el diseño es un mediador digamos con, con diferentes eh, con diferentes actores en diferentes áreas en, diferentes, en expertos de diferentes partes que ayuda a que las cosas funcionen eh, eh, pero sí en, 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 en cierto rasgo el diseño está involucrado en todo para mí eso. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Eh, qué bonita manera partir con una cita de Tomato, que para mí Procese es uno de los libros fundamentales eh, en, la, en la historia de un diseñador. Así que te lo agradezco poder sacarlo a flote. Eh, por ahí, Burbak también fue uno de los tremendas bíblicas. No sé si tú lo, lo viste por ahí. Eh, por ahí. Debe estar por ahí en mi, en mi biblioteca. Vamos directo a... Eh, Rodrigo eh, Tisi, hoy día arquitecto y magíster en arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diseñador, experto en estudios sobre performance y director del Magíster en Ciencias del Diseño de la UAI. Rodrigo, los comandos son tuyos, la nave es tuya. Vamos. Muchas gracias, Werner. Eh, voy a poner aquí mi pantalla. Y muchas gracias también por las presentaciones de Pamela y Cristian. Eh, bastante sintonía encuentro en, en, en la manera que ellos enfrentan no es cierto la pregunta desde distintas visiones por supuesto quizá una más metafórica y más eh, personal y otra más eh, académica no es cierto y más genérica en términos de eh, eh, lo que significa hacer diseño hoy en día eh, yo quiero partir de esta pregunta no es cierto hacia una nueva visualidad entendiendo que claro el desafío del diseño visual Propondría nuevos valores y lenguajes, tal como lo planteaba la invitación de Nicolás. Eh, y eso es una gran pregunta hoy en día respecto de las nuevas tecnologías y estas nuevas formas de activismo. Y con las nuevas formas de activismo me, 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 me refiero a, a las nuevas formas de conexión que hay entre grupos distintos de personas, ¿no es cierto? Las tecnologías han hecho hacer eh, esas, esas posibilidades de, de agrupación. Y el diseño visual, de alguna manera, responde también a esa forma. Eh, creo que hay un gran desafío en entender esto mismo que plantea finalmente, ¿no es cierto?, en el sentido más amplio del diseño, que hay prácticas creativas que están relacionadas a la comunicación que le sirven al diseño visual. Y eso tiene que ver con la construcción de guión, la construcción de una experiencia y finalmente la construcción de realidad, ¿no es cierto?, entre comillas. Eh, Creo que ahí eh, empezamos, ¿no es cierto?, a, a poder articular una idea de diseñar hoy y yo la voy a hablar desde el punto eh, de vista que en el fondo eh, he trabajado. Soy arquitecto, me desplacé al mundo del diseño, las instalaciones temporales, la experiencia y el mundo de performance. Eh, pero la explicación de, esa, de, esa, de ese desplazamiento más bien tenía que ver con la construcción espacio-tiempo de experiencia y de generar de alguna manera cambio. Así que muy de acuerdo también con esta manera de entender el diseño como un impulsor de transformación. Creo que tres respuestas principales a esa pregunta es una, tener empatía con el entorno hoy en día, ¿no es cierto? Luego, detectar oportunidades de diseño a propósito de asuntos de contingencia, sean sociales, económicas, medioambientales. Y finalmente entender ese motor de cambio que es posible a través del objeto de diseño, ¿no es cierto? Del proyecto de diseño. Creo que esa fuerza que tiene el diseño transversal a muchas disciplinas es lo que a mí me ha llamado la atención en mi práctica eh, y por lo tanto creo que pudiera de alguna manera elaborar un poco sobre esta idea de nueva cultura del diseño. Eh, como decía Werner, estoy a cargo, no es cierto, del magíster eh, de diseño de ciencias del diseño en la Universidad de ibáñez y ahí entendemos que el diseño, no es cierto, hoy en día eh, utiliza muchísimo conocimiento que está disponible todas estas ciencias, no es cierto, desde las ciencias naturales, las ciencias de lo artificial, no es cierto, la ingeniería, la, la tecnología y las ciencias sociales, ¿no es cierto? Son grandes grupos de conocimiento, ¿no es cierto?, que existen, que informan muy bien el proceso de diseño, que, que, que de alguna manera le dan forma al proyecto de diseño que, no, que nos interesa. A mí principalmente me interesa el, el tema de las ciencias sociales porque miro el mundo de performance, ¿no es cierto?, en el amplio sentido, y por lo tanto entiendo estas eh, manifestaciones de la sociedad tanto material como simbólicamente me interesa el, el, el comportamiento de las personas entender cómo no es cierto las personas y su comportamiento van generando ciertas situaciones que se traducen finalmente en datos que nos permiten entender el mundo de manera cualitativa y cuantitativa entonces el análisis que la ciencia eh, no solo sociales a mí me voy a focalizar en las ciencias sociales en esta presentación pero no solo las ciencias sociales no es cierto eh, son una contribución diría yo al pensamiento y a la reflexión de diseño entonces cuando hablamos de desde lo visual la pregunta sería cómo performance puede no es cierto articular esta respuesta yo creo que podría ser a través de la construcción de una identidad o una experiencia en específico. Y performance tiene las herramientas, el lento de performance tiene las herramientas para eh, trabajar en esos dos niveles, ¿no es cierto? Entonces, el primer proyecto es este proyecto que yo realicé para el Bicentenario, celebrando, ¿no es cierto?, los 200 años de la Nación, eh, con apoyo de la Fundación Imagen de Chile, eh, un fundar bicentenario, el Ministerio de las Culturas, ¿no es cierto? Eh, y otras organizaciones, pero el, lo que importaba en este proyecto era justamente construir una imagen de un Chile eh, que era un deseo, ¿no es cierto? Un Chile que era casi una utopía, un Chile de 300 años en vez de 200 años en el Bicentenario. Entonces, como una imagen, eh, la bajada, ¿no es cierto?, a un diseño gráfico, a una articulación de comunicaciones, empezábamos a usar Facebook en ese momento, la imagen inferior derecha. Eh, la pusimos en Facebook y empezamos a usar las redes sociales 10 años atrás, ¿no? Esto era una especie de novedad para nosotros también. Eh, y empezar a generar un proyecto a través de la percepción con estas construcciones de imágenes que nos permitía el diseño gráfico por un lado, pero el diseño de experiencia por otro lado. También entonces desarrollamos unas tecnologías para generar estas máquinas de visualización del futuro, que les llamaba yo que hoy día lo tenemos en el teléfono celular con la realidad aumentada, ¿no es cierto?, eh, eh, de una manera mucho más eh, incorporada en nuestra, en nuestra vida cotidiana. Pero hace 10 años atrás nosotros desarrollamos una tecnología para poder ver estos proyectos de este tricentenario que planteaba la celebración de SCL 2110, ¿no es cierto? Eh, no me voy a detener mucho en, lo, en los proyectos, pero quisiera eh, mostrar unas imágenes como imágenes... Eh, fuerza de cada uno de los invitados que estuvieron, hubieron más de 60 invitados, eh, tanto locales como internacionales, eh, pero aquí me detengo en tres invitados internacionales que de alguna manera proponían una imagen para Chile, Tricentenario, desde la construcción de una imaginería, digámoslo desde el diseño gráfico. Entonces, esto era la red de transporte integrado para Valparaíso, ¿no es cierto?, a la manera de un, de un folleto como de transporte de metro que proponía el grupo LOTEC, ¿no es cierto?, desde eh, Nueva York. Y ellos trabajan con el, 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 el tema del reciclaje de estructuras, contenedores, entonces caía muy bien un tipo de proyecto de esta forma en el sentido de recuperar también una identidad local que tenía que ver con Valparaíso, que tenía que ver con los contenedores y los colores de la ciudad. Entonces, de alguna manera, esas imágenes eran unas imágenes potentes que bajaban visualmente, no es cierto, hacia el futuro un posible Chile que no teníamos, es decir, un transporte integrado en Valparaíso que todavía no podemos coordinar entre los ascensores, los trolebuses, el metro tren y eventualmente, no es cierto, un sistema de transporte en el agua. Eh, una segunda imagen. Eh, Fuerza también en, 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 en relación a la celebración del bicentenario. Este iba a ser una instalación, una instalación temporal frente al Palacio de la Moneda, en lo que se denomina, ¿no es cierto?, como Plaza de la Ciudadanía y Plaza de las Culturas, al otro lado de la Alameda. Y el grupo de Diller y Escofidio proponían esta imagen. Eh, como de un lounge eh, público abierto a la gente, ¿no es cierto?, con un uso totalmente distinto al que hoy día tiene la Plaza de la Ciudadanía, que está más bien cercada, ¿no es cierto?, muy controlada por sistemas de seguridad, ¿se entiende?, pero ellos proponían esta idea de espacio eh, lúdico, eh, metafórico, casi como la idea de los superestudios, ¿no es cierto?, para... Proyectar deseos de chilenos en una ventana que gravitaba sobre esta plaza, la ciudadanía. Entonces, estas imágenes, como imágenes objetivos, eh, con la fuerza de construir un deseo, construir una imagen que fuera de alguna manera representativa hacia un futuro, hacia un futuro, posible futuro, ¿no es cierto? Y finalmente, el tercer eh, proyecto que quería mostrar de esta serie de SCL 2110 es el de Chumi, que plantea estas sendas, estructuras torres, ¿no es cierto?, sobre el Cerro San Cristóbal, eh, en el escenario de una nueva sociedad, una sociedad nada mucho más generosa, mucho más demostrativa, pero estas torres con el objeto de ser eh, una especie de filtros medioambientales para limpiar el aire de Santiago, ¿no es cierto? Entonces, literalmente proponía una especie de serie de chimeneas que iban a extraer el aire a través de unos túneles que conectaban ambos lados del Cerro San Cristóbal para filtrar el medio ambiente y para tener una sociedad más sana. Estas imágenes, por supuesto, son imágenes de metáfora, eh, pero lo interesante creo que estas imágenes construyen una cierta ficción dentro de un contexto que es real, eh, de posibilidad. Eh, finalmente, el proyecto Chumi lo que en verdad trataba de hacer era establecer un equilibrio, entre dos sectores de la ciudad que están divididos por el cerro, ¿no es cierto? Y este equilibrio tiene que ver con el acceso, tiene que ver con las oportunidades, tiene que ver con la economía. Eh, entonces, diseño hoy para mí tiene que ver con esta respuesta de diseñar performance. Y al diseñar performance yo eh, entiendo esa palabra desde un, una dimensión simbólica y una dimensión técnica. Hoy día, ya en esta... Eh, Cuarto no cierto, momento del desarrollo industrial que tenemos respecto de la inteligencia artificial y los datos, eh, es interesante plantearse cómo uno eh, imagina una imagen futura, una imagen de, de desarrollo que, di, digámoslo, se, se acerca a la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, creo que esta posibilidad de proyecto eh, tiene que ver con eh, colaborar y contribuir en un ecosistema de otros proyectos. Cuando diseñamos y cuando proyectamos, de alguna manera ser consciente también de los proyectos que están al lado eh, y con empatía y con diálogo coordinar este desarrollo, porque estoy de acuerdo que el diseño es una herramienta que permite transformar, pero también mejorar ciertas condiciones, ¿no es cierto?, como lo planteaba Cristian. Creo que eh, son preguntas que tienen que ver con representación y presentación, ¿no es cierto?, de una realidad. El segundo proyecto es este proyecto Santiago Ciudad Destino que hice el año pasado eh, en el GAM, una exhibición a propósito de la migración que estábamos teniendo en los últimos años, ¿no es cierto?, en Santiago. Eh, y cómo eh, el desafío de la integración eh, social y cultural, ¿no es cierto?, es un desafío también de diseño. ¿Cómo podemos diseñar estas cosas? Bueno, en el contexto de, 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 de la imagen... Trabajamos con artistas y fotógrafos, ¿no es cierto? Este es el, el trabajo de Jorge Brandmayer, eh, eh, que hace esta documentación, ¿no es cierto?, de extranjeros en la ciudad de Santiago. Eh, pero la pregunta es, ¿no es cierto?, ¿Cómo, ¿cómo podemos, desde el diseño, utilizar cierta herramienta o generar estos espacios de integración? Eh, creo que tiene que ver, en el caso del mundo de las exposiciones, un poco en el ámbito de estas dos presentaciones, estos dos proyectos. Eh, que tiene que ver con el desplegar contenido, ¿no es cierto? Trabajar con la información, utilizar los datos de un entorno. Es muy importante y relevante para mí poder eh, eh, darle una nueva forma a estos datos y a, estos, a esta información que existe hoy en día entre nosotros, eh, que de alguna manera otorga eh, justificación también a las necesidades de mejoras de un entorno social, diría. Aquí hay distintas imágenes, ¿no es cierto?, de un video que desarrollamos en conjunto con el Centro de Inteligencia Territorial, que hizo un estudio de los dos últimos censos para validar, ¿no es cierto?, todo el tema de la migración que estaba existiendo en Chile y en Santiago puntualmente. Entonces, desarrollamos la idea de una exposición, una exposición que de nuevo va a través... Del diseño gráfico, el diseño temporal y la experiencia para comunicar este problema, ¿no es cierto?, que estábamos viendo y que estábamos siendo testigos, este, este tema presente, ¿no es cierto? Eh, y en ese lugar también permitimos eh, incorporar la participación, eh, quisimos incorporar la participación del club público, ¿no es cierto? Entonces hacíamos también eh, actividades que iban a poner en evidencia el cuerpo el cuerpo extranjero con el cuerpo local, ¿no es cierto? Un poco una imagen construida a partir de la realidad de ciertas necesidades, ¿no es cierto? Pero también de una ficción. Esa bandera que flota ahí frente al Palacio de la Moneda sobre la Plaza de la Ciudadanía, hecha por Iván Navarro, ¿no es cierto? El artista, de alguna manera es la metáfora de la construcción de un Chile integrado y socialmente, ¿no es cierto? Eh, equilibrado, digámoslo, en el sentido de la migración. Entonces, estas preguntas creo que tienen eh, salidas y bajadas desde el mundo visual, desde el mundo del diseño. Eh, y finalmente, el último punto que quiero hacer, eh, ya para abrir la conversación, ¿no es cierto?, es cómo las tecnologías contemporáneas están impactando la, la, la percepción que tenemos de nuestra realidad. ¿Cómo estas tecnologías también construyen, de alguna manera, eh, ciertas ficciones eh, que son parte también de la realidad, ¿no es cierto? Tenemos el caso del Pokémon Go, ¿no es cierto? Todos lo conocen, este juego de realidad aumentada que básicamente sitúa al, al usuario, al espectador, al, al, al jugador, digámoslo, en un escenario real, pero también a la vez eh, y en, en plena sintonía, espacio-tiempo, con un escenario virtual, ¿no es cierto? Eh, entonces estas capas de información que la tecnología hoy día no, nos brinda eh, nos permiten construir nuevas realidades. Eh, y bueno, ya conocemos todos los filtros, todas las herramientas que hoy día tiene la juventud, ¿no es cierto?, eh, para utilizar sus propias eh, 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 imágenes, ¿no es cierto?, y sus propias narrativas dentro de las redes sociales. Esto como un mundo paralelo al mundo de la realidad. Eh, real, pero la virtualidad también ciertamente como parte de esta realidad, ¿no es cierto? Entonces, este, este juego que las tecnologías otorgan y que el diseño también maneja en el sentido de construir nuevas narrativas, eh, son preguntas que creo eh, eh, tenemos que empezar a, a eh, explorar con las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones tienen sin duda, ¿no es cierto?, un, un alcance totalmente distinto y una incorporación totalmente distinta de estas nuevas tecnologías y de estas nuevas percepciones. Entonces, esa transformación, creo que el diseño eh, eh, tiene un, un, un campo ahí y un desafío enorme, ¿no es cierto? Finalmente, para cerrar, el trabajo de Alejandro Iñarritu, eh, admiro a este cineasta y guionista mexicano, ¿no es cierto?, con esta, esta obra que él hizo, que es una especie de, de película. Eh, Ciencia ficción en la realidad a propósito del tema de los migrantes eh, entre los Estados Unidos, no es cierto, y en México. Básicamente, eh, lo que él hace es desarrollar una tecnología eh, que pone en presencia al cuerpo para, en el fondo, eh, empatizar con la historia de los eh, inmigrantes eh, que van desde, no es cierto, México a Estados Unidos y toda la experiencia que ellos tienen. En, en, en ese traspaso de borde, creo que hay algo interesante que entender que ese, ese, esa tecnología eh, eh, desarrolla no cierto ámbitos que son construcciones de empatía y diálogo respecto del usuario y por supuesto el conocimiento de la técnica eh, si es que hablamos de la fabricación de cómo lograr eso. Eh, en, en ambos casos, de nuevo no cierto el diseño eh, tiene un espacio de grandes desafíos. Esa imagen, que es la imagen de, del proyecto de Alejandro Iñarritu, ¿no es cierto?, la, la instalación, es una imagen bastante, eh, eh, diría yo, eh, ambiciosa en el sentido de construir la realidad desde, ¿no es cierto?, unos lentes y unos lentes que articulan la percepción. Ese, 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 ese momento que estamos viviendo hoy en día eh, con estas nuevas tecnologías son para mí una gran pregunta en el sentido de cómo, cómo darle forma a esta nueva visualidad, cómo darle forma a este nuevo espacio que el diseño, ¿no es cierto?, eh, también puede diseñar. Eh, y finalmente, para cerrar, eh, esa pregunta en relación a la información y las imágenes, ¿no es cierto?, ¿cómo poder establecer un equilibrio? para dar forma, ¿no es cierto? A estas nuevas percepciones de la realidad, realidades que son a veces más ficticias, eh, otras veces no, no tanto, ¿no es cierto? Eso. Muchas gracias. Gracias, gracias, Rodrigo. Eh, también, tremenda exposición. Muchas gracias por compartir tus proyecto. Eh, bueno, después de haber de haberlos escuchado a ustedes, eh, surgen varias. Tanto preguntas como reflexiones. Hoy día, al parecer, eh, nos encontramos en, 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 en una especie y yo también como diseñador lo vengo viendo y es que esta exacerbación y esta saturación de, del uso de la imagen hoy día ha teñido de alguna forma ciertas eh, teorías, ciertas eh, no sé qué quizás todos nosotros un tema como de edad tuvimos eh, en nuestras escuelas desde la teoría del color hasta la teoría de la percepción visual. Eh, hoy día habría que re, revisitar esas teorías habría que repensarlas porque hoy día así como existe un, un, un Pokémon Go que dicta tendencia en, 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 <coughs> en un movimiento social o sea en un movimiento dentro de la sociedad eh, existen muchos más eh, desde las aplicaciones los filtros lo mismo que mencionabas tú eh, al, par, al parecer así como lo que lo que planteaba no sé de board en, en lo que era la deriva no es cierto que era como salir a caminar por esta ciudad sin rumbo y, y adquirir una, una, una experiencia propia hoy día al parecer estuviesen es como que podríamos decir que estamos en una deriva visual donde cada uno vive ciertas experiencias eh, propias personales y que a cada uno le afectan de manera diferente no es cierto eh, por ahí pamela también hablaba un poco de de, de, esto, de cómo el diseño eh, podría ser un agente de cambio. Eh, efectivamente, yo creo que todos nosotros, como, como diseñadores o como cercanos al mundo del diseño, eh, creemos, creemos y queremos que sea un, un, un agente de cambio. Eh, tenemos un ejemplo súper concreto: como eh, un, el grupo Delight proyectó sobre de la torre telefónica eh, una tipografía, ¿no es cierto?, y eh, hizo un cambio. Eh, sustancial en el significado de esas protestas y de lo que nosotros percibimos desde los mensajes. ¿no Entonces, si llevamos como analizamos todo eso, hoy día vemos que hay la, la, la cantidad, y lo mismo eh, con, tu, con, con lo último que vimos con Rodrigo, de cómo un diseñador, cómo un arquitecto eh, puede participar de diferentes proyectos. Eh, Cristian también mencionaba, y me, me quedé con eso él como, como skater eh, fue muy, influence, muy influenciado por diferentes tendencias, y yo también lo creí, yo por mi lado soy surfista también hace, ya ni me acuerdo cuánto, me da vergüenza decirlo, eh, eh, uno ve que esos movimientos, esas tribus urbanas, el, en particular el surf y el skate, yo lo identifico como grandes dictadores de tendencias visuales, o sea, lo que pasa en una revista de surf, o en una revista de skate termina en una multitienda, en un retail, eh, años después. O sea, y ahí uno, uno puede identificar que esas tribus de alguna manera que parecieran tan sencillas y que mueven, y son industrias millonarias, que mueven millones de dólares, terminan dictando tendencia en el uso de la imagen, en el uso de la tipografía, en el uso del color. Eh, y, y, y es muy interesante ese, ese fenómeno también. Entonces yo creo que hoy día el, 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 esta reflexión final o de lo que podemos hablar es como... Eh, o, o la pregunta que parte, que es diseñar hoy, hay, eh, para mí, lo, lo dije al principio, es un gran misterio. O sea, eh, podemos agarrar ciertas cosas como para adaptarnos a, un, a, un, a una etapa, a una, una era, ¿no es cierto? a un año, inclusive un año, eh, pero no sabemos lo que viene. Eh, y me cuelgo de eso porque dentro de, lo, de, la, de las preguntas que habían, eh, habían como pre-preguntas de, lo, de los usuarios que se quisieron inscribir es cómo diseñamos hoy frente al incertidumbre del futuro. O sea, es una pregunta gigantesca. Yo no quiero no tener la respuesta. Entonces, me gustaría escuchar, no sé, Pamela, cuéntame tú cómo podrías responder esa pregunta de manera acotada, porque ya estamos menos sobre la hora, pero es que te queremos escuchar. Estás en silencio, por si acaso. Ahí. Yo creo que es, eh, es una, una, obviamente es una pregunta abierta. ¿no? Yo no la puedo responder así tan rápidamente sin pensarla. Soy lenta para, para las cosas, pero creo yo que una cosa que más que cómo poder diseñar, yo creo que lo que sucede hoy es que nos dimos cuenta que vivimos en la incertidumbre en realidad es darnos cuenta de algo que siempre ha existido la incertidumbre es parte de nuestra vida o sea no es algo que aparezca tanto ahora nunca ha habido certidumbres desde el momento en que tenemos una casa y un terremoto nos la bota sabemos que cosas pueden pasar al menos en chile en otros países obviamente no existe esa certidumbre y se nota yo, yo crecí en otro país y, y, y una de las cosas que siempre he pensado cómo se puede vivir acá en chile con terremotos pero se vive entonces pero se vive con esa incertidumbre no saber en qué minuto va a venir. Creo yo que diseñar hoy en incertidumbre es diseñar hoy más consciente de las cosas como son o sea la incertidumbre existe a lo mejor eso es un poco la que cuando uno entra en una crisis lo que, lo que haces es, es aprender de esa crisis si no obviamente va a quedar malito enfermito pero si no tiene que aprender y yo creo que un poco eso es, es, es lo que yo diría ¿no? una suerte como de hombre vives en la crisis no vives en la incertidumbre pues nada. Diseñamos como siempre, ¿no? Yo creo. Es como sí. una, 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 una mirada. bueno, muchas gracias. Eh, Cristian, acá otra pregunta, te la voy a, te la voy a hacer a ti. Eh, y acá la pregunta es súper simple. ¿Es el diseño o el diseñador? Una pregunta compleja, pero simple de decirla. Ok, difícil. Eh, no sé ni siquiera si la interpreto de manera correcta. Eh, yo creo que son los dos. Creo que Son los dos. Creo que el. Eh, A ver, cada diseñador tiene cierta manera de interpretar las cosas de acuerdo al, al, al momento que vive y al lugar eh, sociocultural en el cual está eh, expuesto, digamos, eh, ya sea en diferentes países como también eh, donde se desenvuelve en ciertas comunidades. Por lo tanto, su manera de interpretar las cosas eh, obviamente va a influenciar el, el outcome de lo que vaya diseñando. Por lo tanto, yo creo que son los dos, eh, independiente de, de, eh, del encargo, digamos, es, en ambos casos siempre influencia las dos cosas. Sí, fíjate que es una, una pregunta bien interesante, en, en, en el sentido que a veces parecía ser, o sea, parece ser que eh, las marcas, las compañías, o, o, o quien esté comprando ese diseño, estuviese comprando una especie como de obra de arte de tal o cual diseñador, ¿no es cierto? Dicen, sé si es que yo quiero trabajar con esta persona, o sea, como eh, independiente del resultado, a mí me interesa trabajar con Pentagram, por decir, llevarlo a esos niveles, ¿no es cierto? Entonces dicen, bueno, y, y si tú ves el, el, el portafolio de Pentagram, uno puede ver cosas que son más iluminadas y otras menos iluminadas, eh, evaluando como uno, como diseñador. Pero al final ese cliente lo que busca es esa, esa mano, esa, ese sello de alguna forma, o como, o como haber trabajado con Sackmeister y Welch, no sé, como como que de alguna manera se busca eso en otros casos es quien me resuelve quién tiene el mejor presupuesto y etcétera eh, creo que la pregunta efectivamente es tremendamente compleja porque al final depende mucho también de los encargos yo creo que hay personas que son han tenido más horas de vuelo porque al igual que tú Cristian yo comparto el, no, no comparto el tema de la expertise comparto las horas de vuelo eh, y, y, y las horas de vuelo no, eh, los, los aviones y los pilotos también se caen con pilotos que tienen muchas horas de vuelo así que Tampoco ninguna garantía. Pero sin embargo, cuando una persona se ha, ha dedicado a diseñar restaurantes, en este, en este caso, y ha diseñado 54 restaurantes, es muy diferente a una persona que ha diseñado uno o dos. Eh, y de alguna vez te da ciertas garantías, te da ciertas dinámicas que pueden ser más fluidas. Eh, lo, lo que no quita que la persona que ha diseñado dos tenga un, un, un tan y quizás mejor resultado. ¿no? Entonces. Eh, quizás esta pregunta depende mucho, es, es dependiente de, de la situación, del encargo, de, del proyecto que uno enfrenta. Hablas ¿no? No sé, lo... tú también de las de la horas de vuelo, es bastante eh, importante porque eh, eso te ayuda a ti a entender los diferentes contextos en los cuales estás, estás desarrollando algo. Eh, una cosa es diseñar para diseñadores y hacer algo muy bonito que, ni siquiera, que posiblemente no tenga una funcionalidad para un, para un cliente. Eh, final, digamos, o no o no, o no, o sea, o no sea temporal, sino hace algo que, que dure muy poco tiempo. Porque uno, si no tiene la experiencia adecuada, eh, quizás está diseñando algo por una tendencia, pero no necesariamente por algo en una razón fun funcional. Eh, entonces creo que ahí hay como una línea bastante fina que se ve mucho, en el, sobre todo en el diseño gráfico, que es donde yo me desenvuelvo bastante, es seguir tendencia o tener la, la, la experiencia adecuada para Posiblemente hacer algo quizás que no sea muy bonito, muy eh, grato, que va a ganar premio, etcétera, etcétera, cosa que yo tampoco eh, comparto mucho, no, 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 no me interesa mucho la, el tema de los premios. Eh, pero si tú quizás haces algo que, 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 que quede muy bonito, posiblemente no necesariamente va a funcionar en ciertos contextos. Eh, entonces, en ese sentido, muy importante, vuelvo a, a la idea de colaboraciones, entender el contexto, entender al cliente, entender a, hacia quién tú estás diseñando y por qué estás diseñando ciertas cosas. Bueno, muchas gracias Cristian. Rodrigo, contigo quería hacer la siguiente pregunta que también llegó acá a estas, estas pre-preguntas. ¿Ha cambiado hoy el, el diseño o las herramientas para producirlo? Yo creo que sí. Creo que eh, la realidad del entorno que tenemos y las presiones que existen por, ¿no es cierto?, varias dimensiones respecto de situaciones medioambientales, por ejemplo, culturales, eh, eh, económicas, ¿no es cierto? Han puesto eh, como la, 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 la respuesta del diseño de una manera eh, más directa a, a un sentido, diría yo, más eh, eh, transparente de solución a ciertos fenómenos. ¿Y qué quiero decir con eso? Eh, que, por ejemplo, eh, no sé, hace 20 años atrás quizá la construcción de, de imagen y de marca operaba con unas leyes que eran eh, como las lógicas de la economía y el mercado, digámoslo, ¿no es cierto? Hoy día esa construcción de marca y esa construcción de experiencia tiene que ser construida de una manera mucho más sofisticada. No es tan sencillo como sumar... ¿no es cierto el diseño gráfico un evento y un club de usuarios de eso, de esa marca porque porque qué no porque no va a funcionar tan claramente de esa forma creo que el diseño ha evolucionado eh, y hoy día necesitamos tener más convergencia de disciplinas y de conocimiento eh, yo estoy muy de acuerdo con, con lo que planteaba cristian también el de, 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 de como un generalista no es cierto no es un no es una persona experta en algo eh, y eso genera un poco una contradicción también con el sentido de las horas de vuelo en, en, en los interiores de restaurantes, por ejemplo. Eh, creo que eh, todo depende, cual, eh, el contexto eh, depende, ¿no es cierto? De la, la respuesta es dependiendo de, 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 de una situación específica. Entonces, frente a, a tu pregunta, que es abierta, yo diría que sí ha cambiado, pero ha cambiado porque hoy día el medio y el entorno tienen situaciones eh, que nos empujan a ciertas urgencias. Y yo creo que ahí el diseño hace más sentido que en otros escenarios. Sí, a mí, a mí también interesante lo que tú dices, porque eh, en, en cierta parte, eh, y no sé qué, qué piensan los, nuestros panelistas hoy día, pero eh, a mí me ha dado la sensación de que el diseño en los últimos 10 años ha, ha tenido una carrera frenética. Eh, Positiva o negativa, se queda para, para, para la autocrítica, pero frenética buscando esa ingeniería eh, detrás de las cosas, ¿no es cierto? Como, como que de alguna manera puede sonar, puede sonar peyorativo, pero el diseño, el diseño trató de acomodarse dentro de esa ingeniería para darle más valor, ¿no es cierto? Y de, dentro de las estrategias, generando todos esto, esto, estos canvas de, 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 de discusión respecto, a, por ejemplo, a la creación de una marca. Eh, lo cual me parece lógico, y donde se empiezan a usar otras disciplinas también, ¿no es cierto? La, para hacer un levantamiento, un poco lo que tú decías, Rodrigo, como el levantamiento de, de, de una marca país, necesitamos un eh, necesitamos sociólogo, necesitamos un antropólogo, necesitamos eh, un geógrafo, no sé, necesitamos disciplinas diferentes donde eh, podamos hacer converger esas, esas, esos conocimientos, ese contenido, para poder generar marcas o, o, o diseño más consistente, ¿no es cierto? al parecer, como si uno retrocede más, el, el diseño tenía tenía quizás en algunos casos y bueno, todavía existe que esta cosa más visceral, más del gesto, más de la, de la estética eh, y hoy día eso ha ido eh, se ha ido contrarrestando y se ha ido como acoplando a este mundo más estratégico eh, donde, donde el diseño parece no, no poder vivir solo sino estrategia en, en, una, en una opinión muy personal, creo que eh, en, en muchos casos, o sea eh, quizás las grandes agencias u otras eh, instituciones han destinado más horas, han destinado más cabeza a la estrategia y han dejado lado de lado la estética y han dejado el oficio, el oficio que es el diseño, ¿no? y como la buena construcción de un logotipo, la buena construcción de una imagen eh, y, ahí, la, y la buena construcción de una, de una gráfica. Creo que ahí es como que se, 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 desbalan, se desbalancea, tiende tienda a desbalancearse. Eh, y eso, pero, pero me parece súper interesante tu reflexión porque efectivamente yo creo que una, una, también una pregunta súper difícil de responder de que si el diseño ha cambiado hoy, no, no, o sea, yo creo que sí, porque aparecen nuevas tecnologías, que tú lo hablaste en tu presentación, también lo digo, como, como nuevas tecnologías donde el diseño se tiene que enfrentar a nuevos soportes y entender nuevos soportes, o sea, no es lo mismo diseñar una aplicación y diseñar un ficha. Eh, y cuál es la usabilidad de esa aplicación y cuál es la usabilidad de esa crítica, y así nos vamos, como un poco lo que decía también eh, Pamela al principio como de, 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 su, de su investigación y cómo, cómo esto también puede llegar a ser un agente político, ¿no es cierto? Eh, como un, un pequeño gesto, una pequeña gráfica puede terminar siendo un grito, así como lo fue, fue la telefónica iluminada, con estos mensajes tan simples, tipográficos, pero con una palabra que significaba tenía mucho sentido para todos y para todas, ¿no? Entonces, eso es bien, bien interesante. Eh, bueno, hemos llegado a, al fin de nuestro panel. Eh, quería agradecerles nuevamente en, en, en nombre del mes del diseño y de, de, del Ministerio de Cultura, ¿no sé, donde tuvimos la posibilidad de conversar con tremendos eh, invitados e invitadas. Eh, así que, nada, no, alguna palabra si al cierre, algo que quieran reflexionar respecto a algo, Pamela, Cristian. Eh, agradecerte muchísimo, Werner, tus tu palabras, eh, darle toda mi admiración a Cristian y a Rodrigo por su trabajo, me parece fantástico, me encantó. Quedé como súper contenta con, con, con saber que en cierto modo hay cierta sintonía, tal vez en lo de Cristian, el tema del hacerlo como con uno propio, lo que dice Rodrigo de plantearse las tecnologías para. Entonces, eso me parece de una riqueza increíble y quedo súper contenta. Así que les agradezco muchísimo la invitación y, y la conversación y, y el compartir. Muchas gracias. Igualmente, yo eh, no conocía el trabajo de, de ambos, eh, así que muchas gracias a ti también, eh, Werner. Werner. Eh, inspiradora la forma de ver la, las cosas eh, en todos los puntos y muy buena conversación. Gracias a los organizadores también por la invitación. Yo suelo decir que me costó mucho eh, la invitación porque en verdad no sabía cómo enfrentar esta pregunta. Encontraba que era una pregunta enorme y no sabía cómo desde el punto de vista tan ¿no es cierto? personal que uno a veces tiene en su trabajo poder articular algo. Pero, pero les agradezco la invitación y compartir el trabajo ¿no es cierto? a los colegas de la mesa porque en el fondo nos damos cuenta que en distintos grados, en distintos niveles... Eh, todos de alguna manera también tenemos este cariño por, por, por la exploración que el diseño, el mundo del diseño nos, nos, nos brinda, ¿no es cierto? Y ahí sentirnos un poco afortunados porque estamos cerca de esa conexión creativa con otro. Creo que es muy importante lo que decía también al principio Pamela con esta dimensión de las emociones, ¿no es cierto? Creo que el diseño tiene ese nivel y esa facultad de trabajar con las personas. Ahora, cómo lo hacemos, eso será un próximo para el futuro. Muchas gracias, Werner, por tus reflexiones también. Gracias, Rodrigo. Bueno, eh, estaba preguntando si había que hacer algo para dejar de transmitir, pero parece que no hubo respuesta, así que vamos a dejar de transmitir nomás. Vamos a salir. Eh, supongo que estará bien. Así que eh, muchas gracias, que estén muy bien. Eh, un gusto conocerlo y a ver si nos conocemos en vivo en algún minuto de la vida. Genial. Que les vaya muy bien. Ah, Suerte. Chao. Cuídense chao. mucho. Chao. chao.